Bienvenidos a nuestro top 10 de películas sobre música clásica. La música clásica ha sido una fuente de inspiración para artistas y compositores durante siglos y ha sido llevada al cine en muchas ocasiones a lo largo de los años. En esta lista hemos seleccionado algunas de las películas más notables y emocionantes que exploran la vida y trabajo de algunos de los más grandes compositores de la historia. Desde biopics épicos hasta historias de amor y drama, estas películas ofrecen una mirada íntima y conmovedora a la música clásica y a los genios que la crearon. Esperamos que disfruten de nuestro top 10 de películas sobre música clásica. Pero primero suscríbete a Arcor Channel, dale like y activa la campanilla de notificaciones. Esto nos ayuda mucho a seguir haciendo el contenido que a ti más te gusta. Recuerda que puedes ser nuestro mecenas en Patreon y así recibir contenido exclusivo. El violín rojo es una película que trata sobre un violín legendario y su viaje por todo el mundo durante más de 300 años. La historia comienza en Italia con Niccolò Busotti, quien está trabajando en su obra maestra, un violín perfecto como regalo para su hijo. Sin embargo, su esposa muere durante el parto, hecho que había predicho la criada de la familia. A lo largo de la película, vemos el viaje del violín y cómo pasa de mano en mano a través de distintos países y distintos siglos, incluyendo Europa y China, hasta llegar a Montreal, donde será subastado. 9. Impromptu es una película estadounidense de comedia y drama histórico dirigida por James Lapine y estrenada en 1991. La película se basa en la vida y el amor del famoso compositor y pianista Federico Chopin y su amante, la escritora George Sand. La película se desarrolla en París en la década de 1840 y sigue a Chopin y Sand mientras navegan por el mundo artístico y literario de la época. A medida que se enamoran, Chopin y Sand deben enfrentar la oposición de sus amigos y seguidores, así como las complicaciones de su propia vida amorosa y creativa. Impromptu es una película divertida y emotiva que explora el amor, la creatividad y la libertad individual. La película cuenta con un reparto de estrellas, incluyendo a Judy Davis como George Sand y Hugh Grant como Chopin, y fue ampliamente elogiada por la crítica por su interpretación y su fiel representación de la época. 8. El violinista del diablo es una película de 2003 escrita y dirigida por Bernard Brose. Está basada en la historia real del famoso violinista italiano Niccolò Paganini, conocido por sus increíbles habilidades musicales y por sus escándalos personales. La película sigue la vida de Paganini desde su infancia hasta su muerte, y explora cómo su obsesión por la música y su talento sobrenatural se combinaron con su ambición y su ego para crear una figura trágica y controversial. La película es protagonizada por David Garrett, un violinista y músico de rock alemán, en su primer papel en una película. Garrett es acompañado por un elenco de actores talentosos, incluyendo a Jared Harris como Erbani y a Joely Richardson como Ethel Langen. La película también cuenta con una impresionante banda sonora que incluye obras de Paganini, tocadas por el mismo Garrett, y otras composiciones clásicas. El violinista del diablo es una película impresionante y emotiva que destaca la vida y obra de uno de los músicos más importantes e influyentes de la historia. La película es una exploración profunda y humana de la relación entre la música y el alma, y ofrece una visión única y poética de la vida y la obra de Paganini. Con una impresionante interpretación de David Garrett y una banda sonora impecable, El violinista del diablo es una película que no debe perderse cualquier amante de la música clásica. 7. Claroscuro es una película australiana de drama biográfico dirigida por Scott Hex y estrenada en 1996. La película sigue la vida del famoso pianista David Helfgett y su lucha con la esquizofrenia y la obsesión por la música. La película comienza cuando Helfgett es un niño prodigio en Australia, siguiendo su carrera a medida que se convierte en un pianista de renombre internacional.
Sin embargo, Heathcliff es diagnosticado con esquizofrenia y sufre un colapso emocional que lo lleva a abandonar su carrera, siendo internado en un hospital psiquiátrico. Años después, Heathcliff es dado de alta del hospital y regresa a la música con la ayuda de su esposa, Gillian. A pesar de sus dificultades, Heathcliff se dedica a la música y lucha por superar su enfermedad mientras intenta reconstruir su vida y su carrera. Claroscuro es una película inspiradora y conmovedora que explora la vida y la obra de un músico excepcional, y su lucha por superar la adversidad. La película cuenta con una actuación impresionante de Jeffrey Ross como Heathcliff, ganando varios premios, incluyendo el premio de la Academia al Mejor Actor Principal. 6. El Gran Caruso es una película estadounidense de drama biográfico, dirigida por Richard Thorpe, estrenada en 1951. La película sigue la vida del famoso cantante de ópera italiano Enrico Caruso y su ascenso a la fama y el éxito. La película comienza cuando Caruso es un joven cantante en Italia, siguiendo su carrera a medida que se convierte en una estrella de ópera internacional. Caruso se convierte en uno de los cantantes más famosos de su tiempo, siendo conocido por su voz poderosa y su interpretación emotiva. A medida que la película avanza, se profundiza en la vida personal de Caruso y su relación con su esposa y su familia. A pesar de su éxito y su fama, Caruso lucha constantemente con sus demonios personales y su ego. La película explora cómo la fama y el éxito afectan a Caruso, luchando por mantener su vida personal y su carrera en equilibrio. El Gran Caruso es una película emotiva y conmovedora, que explora la vida y el legado de uno de los cantantes más famosos de la historia. La película cuenta con una actuación impresionante de Mario Lanza como Caruso, siendo una exploración fascinante de la vida y la obra de este artista único. 5. The Music Lovers es una película británica de drama biográfico dirigida por Ken Russell, estrenada en 1970. La película sigue la vida del famoso compositor ruso Peter Ilich Tchaikovsky y su relación con su esposa, Antonina Miliukova. La película comienza cuando Tchaikovsky es un joven compositor, siguiendo su carrera a medida que se convierte en uno de los compositores más importantes de su tiempo. Tchaikovsky es conocido por su música emotiva y su técnica virtuosa, pero también lucha constantemente con sus demonios personales y su relación con su esposa. A medida que la película avanza, se profundiza en la relación de Tchaikovsky con su esposa y su familia, examinando cómo su matrimonio y su vida personal afectan su trabajo y su creatividad. A pesar de su éxito y su fama, Tchaikovsky lucha constantemente con sus demonios personales y su ego, enfrentando los altibajos de la vida y el amor. La película cuenta con una actuación impresionante de Richard Chamberlain como Tchaikovsky, explorando la fascinante vida y obra de este artista único. 4. Listomanía es una película británica de comedia y drama biográfico dirigida por Ken Russell, estrenada en 1975. Cuenta la historia de Franz Liszt, considerado el primer rockstar de la historia debido a sus fans, escándalos y groupies. La trama comienza cuando Liszt recibe una invitación de la princesa Carolina de San Petersburgo después de un recital, comenzando una relación con ella, lo que le lleva a dejar atrás a su amante María Dagul y a sus hijos. Sin embargo, cuando el Papa prohíbe el matrimonio, Liszt se convierte en abad y recibe la tarea de exorcizar a su amigo y esposo de su hija Cosima, Richard Wagner. Detente, es momento de una pausa. Ve por tus palomitas. Hola, bienvenidos a Artcore Channel. En este canal encontrarás el mejor contenido acerca de la historia, de la música y del arte. Recuerda suscribirte a Artcore Channel y compartir estos videos con tus amigos. ¿De qué te gustaría ver videos educativos en el canal? Dinos en los comentarios. 3. Todas las mañanas del mundo es una película francesa de 1991, que nos cuenta sobre el compositor de la corte y maestro de la viola da gamba, Marin Marat, interpretado por Gérard Depardieu, que recuerda a su maestro de viola, Monseigneur de Saint-Colomb. Después de la muerte de su esposa,
Sam Colomb se dedica completamente a su música y cría a sus dos hijas para ser músicos, tocando con ellas para audiencias nobles locales. Unos años más tarde, Marin Merah, de apenas 17 años, visita a Sam Colomb para aprender de él. Después de un corto tiempo, Sam Colomb no ve ningún talento en Merah y lo despide, negándose a ser su maestro. Sin embargo, la hija mayor de Sam Colomb, Madeleine, se entristece porque se ha enamorado profundamente de Merah. Así que ella le enseña lo que su padre le ha enseñado y le permite escuchar en secreto a su padre tocar. Durante este tiempo, Merah es contratado para ser músico de la corte. Lo que sucede luego en la película no te lo contamos, ya que es un filme lleno de drama y belleza, que hace que cualquier fanático a la música tenga como obligación verla. 2. Coco e Igor es una película francesa de drama biográfico dirigida por Jean Cunem y estrenada en 2010. La película sigue la vida y la relación de la famosa diseñadora de moda Coco Chanel y el compositor y pianista, Igor Stravinsky. La película comienza en París en la década de 1920 y sigue a Chanel y Stravinsky mientras navegan por el mundo artístico y literario de la época. A medida que se conocen y se enamoran, Chanel y Stravinsky deben enfrentar un amor secreto, ya que el músico tenía una esposa e hijos. Coco e Igor es una película emotiva y conmovedora que explora el amor, la creatividad y la libertad individual. La película cuenta con un reparto de estrellas, incluyendo a Anna Mogalas como Coco Chanel y Mads Mikkelsen como Igor Stravinsky. Ampliamente elogiada por la crítica por su interpretación y su fiel representación de la época. Mención honorífica. Son of Summer es una película de televisión en blanco y negro de 1968 escrita, producida y dirigida por Ken Russell para la serie Omnibus de la BBC, que se transmitió por primera vez el 15 de septiembre de 1968. Retrata los últimos 6 años de la vida de Frédéric Delius, durante los cuales Eric Fenby vivió con el compositor y su esposa Helka como amanuense de Delius. Delius sin ni siquiera haber oído hablar de Fenby, un joven compositor y organista teatral de 22 años que vivía con sus padres. Acepta la oferta no solicitada de Fenby de ayudarlo a transcribir sus obras. Fenby tuvo muchas dificultades para tratar al cantarín, irascible e impaciente compositor, aunque el comportamiento de Delius podría haber sido el resultado de su constante dolor. Ninguno de los dos había trabajado de esta manera, así que es interesante ver cómo Fenby toma dictado del canto desafinado del difícil compositor, así como dedica horas para leerle las obras de Huckleberry Finn y Tom Sawyer de Mark Twain. Tal vez la mejor película de Ken Russell, que retrata la decadencia de un compositor y su relación con un joven con todos los problemas que esto pueda tener. 1. Amada Inmortal es una película biográfica y de drama romántico que se estrenó en 1994 y se centra en la vida del famoso compositor Ludwig van Beethoven. La película sigue a Beethoven, interpretado por Gary Oldman, a lo largo de su vida, desde su juventud como prodigio musical hasta su muerte a los 56 años. A lo largo de la película, se exploran los altibajos de la vida de Beethoven, incluyendo sus relaciones amorosas, su obsesión a la música y su batalla contra la sordera. La película cuenta la trama que sigue a Anton Chandler, interpretado por Jerome Krabbe, amigo cercano de Beethoven que busca descubrir la identidad de la amada inmortal, una mujer a la que Beethoven dedicó una serie de cartas y que parece haber sido el amor de su vida. A medida que Schindler sigue las pistas, descubre más sobre la vida y las relaciones de Beethoven, y finalmente llega a una sorpresiva revelación sobre la verdadera identidad de la amada inmortal. Gary Oldman ofrece una interpretación impresionante como Beethoven, y la película está repleta de música clásica memorable y escenas dramáticas. Esperamos que hayas disfrutado nuestro top 10 de películas sobre música clásica. La música clásica ha sido una fuente de inspiración para artistas y compositores durante siglos, y estas películas son una prueba más de su poder y su belleza.
Si te has quedado con ganas de más, explora nuestros demás videos sobre música y arte. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el mundo de la música clásica a través del cine. Te recomendamos suscribirte para que sigas aprendiendo de arte, cultura e historia. Recuerda que es gratis, podrás ver cientos de videos, así que ve por tus palomitas y siéntate a disfrutar con nosotros. Puedes ser nuestro mecenas y donar algo. Activa la campanita de notificaciones. Te agradecemos tu visita y tus comentarios.